Para resolver esta ecuación primero tenemos que despejar x, pero acá vemos signos negativos. ¿Cómo hacemos? Como acá tenemos una fracción que tiene al costado un negativo y acá la otra fracción que tiene un negativo, entonces este negativo y este negativo podemos eliminar. Podemos eliminar siempre que haya un igual y los dos miembros tengan su signo negativo al costado, así como se ve en esta expresión. Ahora sí, vamos a despejar x. Primero colocamos el número que está por acá, 2 novenos, tal como está. Listo. Ahora el número que está debajo, que es el 8, siempre se pasa a multiplicar solamente al de arriba que está por acá, al 2. Listo. Ahora este 4 que está multiplicando al x, o sea, que está junto, siempre el que está junto al x pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo se dirige así. 4 abajo y con el 9 se multiplican. Ahora sí, para simplificar primero buscamos un número arriba y un número de abajo que tenga mitad. Arriba, por ejemplo, el 2 tiene mitad. Abajo, alguien que tenga mitad, el 4. Así que mitad y mitad con él. Mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Otra vez, arriba, algún número que tenga mitad, el 8. Y abajo, el 2. Así que el 8 y el 2, mitad y mitad. Mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Otra vez nos preguntamos lo mismo. A ver, arriba, alguien que tenga mitad, el 4. Debajo, el 9 no tiene mitad, el 1 tampoco, así que ya no con la mitad. Tercia, algún número de arriba tendrá tercia, o sea, algún número que quedó arriba se puede dividir entre 3 de forma exacta. 4 entre 3 no es exacto, ¿verdad? Así que no hay tercia. Listo. ¿Se podrá seguir simplificando? Sí o no. A ver, aquí arriba el 4, lo único que tiene es mitad. ¿Abajo habrá algún número que tenga mitad? No, el 9 ni el 1. Entonces ya no se puede seguir simplificando. Entonces, ¿qué quedó arriba? 1 por 4, que sería 4. ¿Qué quedó debajo? 9 por 1, que es 9. 4 novenos. Entonces, x es igual a 4 novenos. Esta sería la solución para la ecuación.